CreaiLab o Laboratorio Multimedia es un espacio multifuncional ubicado en la cuarta planta del CREAI Antonio de Ulloa. Este espacio está destinado a la creación y edición de contenidos multimedia, al autoaprendizaje de idiomas y al uso de equipamiento y determinados programas instalados. Para poder reservar el laboratorio multimedia, tenemos que tener en cuenta que podemos hacer dos tipos de uso. Si vamos a hacer un uso colaborativo, tendríamos que enviar un correo electrónico a ulloa@us.es, y si queremos hacer el uso de un puesto de manera individualizada, usaríamos el formulario que podemos ver aquí directamente en la web del laboratorio multimedia. Es importante que tengáis en cuenta que en el laboratorio multimedia existen 8 puestos, que los podemos ver aquí en pantalla, y que algunos de estos puestos tienen unas determinadas características. Por ejemplo, el puesto 2 tiene una televisión, un reproductor de CD y también un combo para migrar de VHS a DVD. Tenemos algunos puestos, como por ejemplo el 5 y el 8, donde tenemos pantalla doble, y el puesto 7, por ejemplo, incorpora un escáner. Por tanto, tener en cuenta estas características según el trabajo que queráis realizar. Algunas veces el margen de reserva puede ser más o menos amplia según la demanda. Para eso os podéis informar directamente desde la web del CreaiLab. Vamos a ver ahora cómo se haría una reserva. Para ello nos vamos a la aplicación de reserva del laboratorio multimedia y lo primero que tenemos que hacer es loguearnos. En este caso nos vamos a loguear con el UBUS. Hacemos clic en aceptar y ya se nos aparece la aplicación para poder reservar. Ahora solo tendríamos que elegir el día y en este caso pues reservar los puestos que nos interesen. En este caso tenemos que aceptar la política de datos y confirmamos la reserva. Vamos a ver cómo efectivamente me deja hacer otra reserva y bueno, si quiero tener durante más tiempo el espacio. Pero como os he comentado, debéis para ello estar pendiente de la página web. Una vez que ya hemos hecho la reserva, nos llegará un mensaje de confirmación a nuestro correo electrónico. Aquí cerramos sesión y si nos vamos ahora a la página otra vez del laboratorio multimedia y damos al viernes 23 de junio, como vemos, ya en la web nos aparece esta información actualizada. Esto es todo y os animamos a que conozcáis este espacio multifuncional y flexible y que saquéis el máximo partido. Y recordaros que además del laboratorio multimedia contáis con un equipamiento no solo informático sino audiovisual para la creación de vuestros contenidos digitales. Un cordial saludo desde el CREAI Antonio de Ulloa.